¿cómo van? ¿Cómo han pasado? Las tengo súper abandonadas. Hace como 4 o 5 días que no subo absolutamente nada en mi canal. Así que dije, voy a aparecer hoy porque ya saben cómo es ese tema de cuando uno deja de hacer los videitos, pues eso ya después es un problema con YouTube. Y bueno, no vamos a dejar morir por lo que tanto hemos luchado. Así que creo que en estos días les voy a estar subiendo vlogs. Y uno que otro short o no sé. Vamos a ver de qué tengo ganas. Pero hoy voy a salir a comprar algunas cosas que necesito. Necesito un cable que pueda conectar la cámara con el celular. Voy a comprar un producto también que quiero probar aquí con ustedes. Bueno, dicho, hoy es un día de shopping. Así que me los voy a llevar conmigo. Y les voy a mostrar algunas cositas que pienso comprar. También tengo que llevar un reloj que me trajo mi esposo y me quedó grande, entonces para que me lo acomoden al tamaño de mi muñeca, que siempre me queda todo grande. Yo tengo una muñeca bien flaquita, chicas. Entonces, eso también, a ver si me lo arreglan. Y bueno, varias cositas tengo que hacer. ¿Saben qué también quiero? Una luz. Yo siempre me vivo quejando de la iluminación de esta habitación. Para que en la cámara se vea algo iluminado, tiene que estar súper iluminado. Entonces voy a ver si encuentro algo para iluminar un poquito más la habitación. Porque a mí no me gustan para nada los espacios oscuros, chicas. Es una de las cosas que cuando yo estaba buscando apartamento para vivir aquí, yo siempre miraba y había muchos lugares muy oscuros. Y decía, ay, no, me gusta la luz. Yo lo primero que hago cuando me levanto es abrir todo. Y que se vea la luz. Por eso este apartamento es súper iluminado. Pero este cuartito tiene dos ventanitas. Una aquí y una aquí. Y no se ilumina tanto. Y por la luz natural, si yo abro las ventanas, la luz natural se come la luz de las lámparas. Entonces necesito una así súper potente que me ilumine todo este cuartito. Porque miren qué feo se ve el fondo así como que oscuro. Entonces eso también lo necesito. Mejor dicho, hoy vamos en otro tema. Y también, chicas, se me secaron todas las pestañinas, chicas. Todas, entonces ando reciclando las que tenía por ahí a ver cuál de todas me sirve, porque se secaron todas. Parece que se pusieron de acuerdo para secarse en todo el tiempo. Miren, seca. Ay, esta que me gusta tanto de la Telescopic Leaf, que es mi favorita ahora, se secó. Se secó, miren eso. Entonces voy a ver si pruebo otra pestañina que he visto por ahí que dicen que está buenísima. Vamos a ver, porque ya se me secaron todas. Y mientras tanto, me estoy poniendo esta que es como la que menos seca está. Esta de Lash Sensational de Maybelline, que también está buenísima. Y me gusta mucho esta pestañina también porque no me baja la curva de la pestaña cuando me la encrespo. Entonces, eso también creo que voy a buscar, si me da tiempo, porque con tanta cosa que tengo que hacer. ¡Ay! Miren eso. Entonces, bueno, bastantes cositas hay que hacer hoy. Está haciendo un calor, chicas. Miren, esta pestañina, a pesar de que ya está bien sequita también, no deja grumos y me las deja separaditas, que así es como a mí me gusta. No me gusta esa pestaña grumosa, fea, que a veces se ponen capas y capas de pestañina y ya cuando va en la cuarta capa, eso es un grumerío ahí horroroso. Parece pestañina que se hubiera maquillado hace 5 días y se lo hubiera dejado cada día, no se la quitara. Horrible. Entonces, miren, ay no, a pesar de esta estar viejísima y de estar ya bastante seca, miren. Esta pestañina es buenísima, chicas. Por eso yo no la dejo de comprar. Porque a veces las combino también, ¿no? Ya lo último que es esto. Y eso fue todo. Me falta el iluminador. Y listo. Nos vamos. Espero que mi esposo ya esté listo. Porque a veces yo me estoy alistando y él, cuando yo termino de arreglarme, es que él está. Ah, bueno, ya me voy a arreglar. Ay, me falta la cirugía de nariz. Bueno, chicas, esto es lo que me puse hoy.
este jean blanco con esta blusita así súper bonita. Ese es el look de hoy. Perfumito. Este huele bastante. Ese es el Chance de Chanel. Es bien fuertecito. Siempre que me lo pongo, ¡ay, huele rico! Llegamos, niñas, a la tienda esta, pero nada, no hay el cable, así que me vine a ver esta plancha secadora, niñas, de Dyson. Pero miren el precio, 517 euros, qué barbaridad. Pero supuestamente esta plancha hace maravillas. No encontramos el cable, así que vamos a la Otto Mall, a ver si allá sí lo encuentro. Chicas, porque no vamos a viajar y no quiero llevarme el computador. Ay, entonces necesito un cable para conectar con la cámara con el celular. Así que déjenme. Bueno, ahora sí, vamos a ver si en este mall donde hay Mac Store, creo, donde venden cosas de Apple, entonces ahí de pronto sí consigo un cable para conectar con... ¡Ah! Con... Dios mío, qué locura, cómo conducen aquí, Dios santo. Bueno, a ver si ahí consigo el cable que necesito para conectar mi celular a la cámara. Porque es que la verdad que andar con computador, con baterías, con todo lo que hay que andar, no. Yo no quiero llevarme el computador, yo nada más quiero la cámara, el celular, y ahí en el celular edito los videos. ¿Pueden creer que no encuentro ese bendito cable para conectar la cámara al celular? Complicadísimas para conectarles otras cosas que no son de sus marcas. Entonces no me acepta la cámara, así que ya definitivamente no se puede. Voy al súper a comprar carnita porque queremos hacer un asado. Compré otras cosas que después luego les voy a enseñar en el video al final, lo que compré. Así que nada, nos vamos entonces a buscar el barbecue porque no tenemos, en casa no tenemos un asador. Entonces no lo hemos comprado, chicas, a pesar de que a mi esposo le encanta todo asado, pero como que no tenemos mucho espacio en la terraza. Vamos a buscar uno pequeñito, vamos para una tienda que es así como un Home Depot. Este se llama Bauhaus. Aquí están los barbecues, miren, pues hay unos para todos los gustos, todos los precios, todos los tamaños. A mí me llamó la atención este, pero este es eléctrico y lo queremos al carbón. Está bonito, está chiquito, pero la parte de los lados no se baja, entonces no ocupa mucho espacio, no tenemos tanto espacio en nuestra terraza. Además, a mi esposo no, él quiere de carbón, ¿ok? Entonces, miren, esto es así chiquito, es tan chévere. Esto dice que no, porque son una lata, que eso se va a oxidar, que eso no. Y bueno, el problema también es el tamaño y pues que lo estamos buscando al carbón, no eléctrico. Esto está lindo, me llama la atención y todo, pero miren el precio, 399 euros. Nada, vamos a ver si encontramos el que queremos. Y estos asadores son súper caros, chicas, wow. Pero bueno, hay unos muy lindos. Esto definitivamente no sería ideal para nuestro apartamento, pero dice que eso no le gusta. Y encontró este, niñas. Esto es en cerámica, adentro es una cerámica. Y bueno, no está muy grande, no está muy chiquito. La parte de los lados se baja, estas bandejitas se bajan, entonces no va a ocupar mucho espacio. Según él, esto está buenísimo. Yo lo quería negro, pero por ser negro costaba 150 euros más, pueden creer. Aquí hay unas cosas divinas, miren todo esto para los patios, para las terrazas, unas decoraciones muy chéveres. Miren ese juego de terraza tan divino. No, mejor dicho, lo que se necesita es plata. Y la parte que más me gusta a mí, que es la de las plantas. Miren los cactus y suculentas y todo. Pero ya tengo suficientes, así que creo que por ahora no me los voy a llevar, o por lo menos no hoy. Pero voy a regresar porque sí me quiero llevar unas plantitas. Ya saben pues que me encantan las plantitas, pero este tipo de plantas, ¿no? Que no requieren tanto mantenimiento porque las flores y todo eso se me mueren. Tienen mucho cuidado. En cambio, estas plantitas son como tan agradecidas, un poquito de agua y listo. Eso es lo que necesito yo. Vamos entonces a buscar la lámpara. ¿Se acuerdan que yo les dije que necesito algo que me ilumine muy bien el cuarto? Pues miren, aquí está la zona de las lámparas y encontré esta, miren, 360. Tiene luces por todos los lados y se ve que está muy buena. Así que creo que me voy a llevar esta.
A ver si puedo iluminar ese cuarto, chicas, porque qué cosa, oiga. A mí me choca ver eso tan oscuro. Así que vamos a ver qué tal está. Esa es la que creo que me voy a llevar, chicas. A ver si todo eso va a caber aquí en el carro. El carro es bastante espacioso, pero yo no sé cómo van a acomodar eso ahí, niñas. Yo me siento porque el calor está insoportable. Por cierto, niñas, también compré esto para los baños, para poner papel higiénico. La cosita está para limpiar los baños. Está, me hacía como falta uno. Este va para el baño mío y este otro va para el baño de mi hija, porque ya estaban feitos y decidimos cambiarlos. Ahora el mugrero. Esto ya lo armaron un desastre aquí en la terraza, pero ya quedó listo para hacer el asadito bien sabroso. Miren cómo se ve por dentro, es una cerámica que se va a poner horrible ahora que se meta el carbón ahí, pero miren, está bonito, está chévere, está apenas para la terraza, no ocupa mucho espacio. Y aquí ya estamos asando la carnita, el chorizo y todas esas cosas engordantes. Pero ajá, niñas, hay que disfrutar la vida, que es una sola. Y bueno, carnita, chorizo y el pollito todavía. Ah, bueno, miren, eso es como una salchicha, yo no sé, eso si no lo como yo. Niñas, ya estamos aquí en la casa, ya comimos delicioso. Ahora vamos a estar comiendo asado todo el tiempo, sacándole provecho al barbecue que compramos. Me compré la lámpara, todavía no la he probado bien, a ver en dónde la voy a poner, pero sí ilumina bastante. Así que eso lo van a ver en los próximos videos, pues yo creo que ya se va a ver más iluminado. ¿Qué más compré? La pestañina. ¿Se acuerdan que les dije, chicas, que la pestañina, necesitaba pestañina porque se me habían secado todas? Pues la compré, esta que vi el otro día, que es nueva. Ay, esto está cerrado. Miren, le pusieron cinta y encima el sensor este. Ay, ¿ahora cómo abro yo esto? A ver, aquí a las malas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y miren la pestañina, pues, cómo se ve. ¡Ay! Vamos a ver. Voy a poner encima de esto para ver. Esta pestañina se llama The False Surreal Maybelline. Miren, ahí es la moradita. A mí me gustan bastante las pestañinas de Maybelline. Aquí encima de esta pues no podemos ver, porque ya yo tengo una que es bastante buena. Entonces la probamos en otro videito. The False Lashes. The False Surreal. Se llama así, The False Surreal. Y también me compré mi hidratante favorito de CeraVe. Este me encanta, no me gusta. Este de CeraVe viene, niñas, la loción facial para el día con bloqueador, y viene la loción para la noche. A mí me gusta la de la noche porque la del día es como si te pusieras un bloqueador súper pesado y no me gusta, es grasosa. No me gusta. En cambio, esta que es para la noche está buenísima. Esta se me acaba y ya la llevo, ya la he comprado como 4 veces. Bueno, como les decía, esta que es la de la noche es la que más me gusta, a pesar de que es para la noche, que normalmente los productos para la noche son más pesaditos, más densos, y este es al contrario, el de la noche es bastante ligero y el del día es muy denso, y a mí no me gusta porque eso me saca brillos, la cara se me ve brillante. Pues yo tengo, como me pueden ver, tengo un glow, pero esto es un glow porque ya saben pues que a mí me gusta mucho este serum. No, es una tinta que ya se las enseñé, con vitamina C de Maybelline. Ay, me encanta, miren qué bonito se ve ese glow en toda la piel. No es un glow de grasa, es un glow de glow. Entonces sí, este me gusta bastante, recomendadísima esta. Si ustedes quieren una hidratante ligerita para el día, que no le saque brillos, que le deje la piel súper hidratada y bonita, la de CeraVe. Esta es la loción facial de noche. Por cierto, niñas, miren este maquillaje que yo me hice hace ya unas buenas horas. Fui a la calle, está haciendo calor y no me lo retocaba. Así como llegué de la calle, así me están viendo. Lo único que me retoqué fue los labios porque se me quitó un poquito comiendo, pero miren. Y miren las pestañas, chicas. La curva de la pestaña, porque yo me la hacen crespo, se ha mantenido. ¿Y con qué la mantengo? Con esta, que es una también de mis favoritas. Esta es la Lash Sensational. Ay, chicas, yo llevo años utilizando esta pestañina. Y miren eso. La pestaña se mantiene. ¿Saben que mis pestañas son? Miren, así. Entonces, eso me encanta. Vamos a ver la nueva, qué tal, si esa también mantiene la curva, porque si no, me vuelvo a comprar la Lash Sensational y ya no compro más, creo que otras, porque siempre el problema es la curva. Otra que mantiene la curva es la Telescopic, pero ya se me secó, la Telescopic Lift, ya. Pero miren cómo se puso, de un momento a otro se volvió súper grumosa. Creo que la voy a meter en agua caliente así para que se derrita y me la puse porque todavía tiene. Entonces, miren.
Otra cosa que yo estoy utilizando mucho ahora, más ahora con el verano, el calor, el sol y demás, pues el bloqueador que no puede faltar. Y conseguí este. Yo tengo el otro que tenía la presentación antigua, que yo les enseñé también en otro video, pero conseguí este, que es un serum bloqueador, así se llama. Se llama Invisible Serum Super UV. Invisible Serum Super UV. O sea, es como un serum que tiene las propiedades de un serum, pero además también es bloqueador y es protección 50, chicas. No lo he probado, pero como me gustó tanto la presentación anterior, que no es un serum, que es un bloqueador normal facial, yo dije, si me gusta tanto ese, pues este que es serum me va a encantar más. No lo he probado, lo voy a probar con ustedes en un videito para que vean cómo se ve y cómo se mantiene durante el día. Y además que pues es factor de protección 50 y que tiene Ceramide Protect. Ceramidas. Entonces, niñas, yo les cuento qué tal es este producto, pero ya les enseño cómo se ve. Eso, la presentación está bien chévere. Bueno, entonces él se ve así y lo que me gusta es que viene así como los serums, ¿no? Miren cómo viene la nueva presentación. No lo he investigado, chicas, porque eso lo vamos a hacer en un video. Lo voy a investigar a ver qué dice, porque todo esto está en alemán. No tiene en inglés, está todo en alemán. Pero ya yo más o menos le hice por ahí una búsqueda, pero no estoy todavía como para decirles y sentarme aquí y decirle todo lo que tiene. Pero lo vamos a ver en un videito. Entonces miren la presentación. Así se ve, miren. Ya yo lo probé en mi mano y la verdad, miren. Entonces es bien ligerito, es tipo serum, obviamente, y deja la piel, o sea, se siente como cuando te pones un serum, así, ni más ni menos. No tiene ninguna sensación de bloqueador, que son pesados, que son grasosos, no tiene sensación grasosa. Yo me lo puse en la mano y se sintió súper chévere. Vamos a ver en el rostro, porque la piel del rostro es diferente. Ya lo veremos en un próximo video. Lo otro que compré es esta loción para la caída del cabello que se llama Forca Peel. Y no, tampoco sé mucho del producto, me lo recomendaron muchísimo, así que sí, necesito, yo tomándome las pastillas, o sea que yo dejé el minoxidil y obviamente después de que deje el minoxidil vuelve otra vez el mismo problema, porque el minoxidil no es una solución permanente, es algo que mientras lo usas ves resultados, pero lo dejas de usar y vuelves a lo mismo. Entonces me dijo la niña allá que este es el que más se vende después de todo este cuento del que estuvimos, que la gente después de eso comienza a perder. Muchas personas les pasa, no a todas, pero a muchas les pasa. A mi hija y a mí aún no se nos para, a pesar de tomar vitaminas, a pesar de hacer un montón de cosas, aún no se para la caída del cabello, chicas. Entonces compré este y yo les cuento luego si funciona o no funciona. Se llama Forca Peel. ¿Y qué más? Ah, bueno, toallas para el cabello que siempre. Me encantan las toallas de microfibra para el cabello. Ya tengo una rosada, una beige y ahora esta azul. Y lo último que compré fue un selfie stick. Es este que está aquí, chicas, rosadito, porque no había otros colores. Lo quería negro, pero no lo había. Rosadito, es inalámbrico, no necesita cables. Entonces tú lo conectas por Bluetooth, lo enciendes y ya. Tienes control de tu celular con este selfie stick. Está buenísimo, lo abres así, lo puedes poner en el suelo porque es bien larguito. Miren qué largo es. Así que así yo voy a andar por ahí, chicas, mostrándoles todo. Está buenísimo, niñas, me encantó este aparatito, así que nada, espero que me dure porque pues sí es plástico y yo espero que esto dure, pero está chévere. Y ya, miren, de una cosa larguísima a algo súper chiquitito, súper práctico para llevar en el bolso, para grabarles por ahí cuando salga, ahora que me voy de vacaciones pronto. Entonces vamos a ver qué tan práctico va a ser este. Ya lo conecté al celular y está súper chévere. Y bueno, niñas, eso fue todo. La luz, ¿será que la probamos de una vez? Vamos a probar. Vamos a ver qué tal está esta lucecita. A ver qué hacemos. Vamos a probar la luz. Bueno, miren pues cómo está. Yo aquí ya tengo bastante luz puesta. Espérense un momentico, yo la conecto. Ay, caramba. Ay, bueno. Ahí quedó. Yo tengo bastante luz. Se supone que esto es mucha luz. Miren que como, si no me acerco a la luz que tengo en el tocador, miren, si yo me acerco a la luz del tocador, pues sí, obviamente me veo más iluminada. A ver. Ay, se ve súper oscuro. Bueno, iba agarrando, iba subiendo. Ahí va subiendo la luz. Bueno, pero miren pues cómo se pierde toda la luz cuando me quito de el aquí. O sea, miren pues. Miren, ¿sí ven? Que enseguida se pierde toda la luz. Ahí va bajando. Yo cuando grabo veo una cosa y cuando veo el video ya es otra cosa. Entonces aquí me veo súper oscura. Ok, entonces vamos a encenderla.
Miren pues cómo está la cosa. Ahí quedó una luz porque son cuatro. Ya les enseño. Entonces, dejen yo, le doy la vuelta a la cámara. Esperen pues, yo apago las luces para que ustedes vean cómo se ve de diferente sin la luz. Bueno, ahí estamos sin luz, ¿ok? Miren cómo se ve, ¿ok? Ahora vamos a poner la luz para que ustedes vean que esto ilumina full. Espero. Bueno, por ejemplo, miren cómo ilumina esa parte ahí, ¿no? Entonces, miren. Es como que un 360, ¿ok? Mira, todo tiene luces así. Ahora, si yo no quiero, si yo quiero sacar un poquito de esto, entonces le doy aquí y ella sale, esta sale. Y la doblo así, ¿ok? Entonces, miren, ya, si yo no quiero, pues, iluminar toda el área, sino nada más un área. A ver. A esta le damos la vuelta. Y ilumina solo esa área, ¿vieron? Y apago este que está aquí, apago este o se lo dejo así, pero entonces ilumina el área que yo quiero. Miren pues, queda chévere, ¿no? Entonces, miren cómo ilumina. Esa luz obviamente es una luz mucho más fría que las que yo tengo aquí enfrente mío. Y pues creo que lo voy a tener. Miren, yo apago esta luz de acá que es un poquito cálida y miren lo diferente que se ve. Entonces creo que, no sé, tengo que acomodar esa luz y ponerme enfrente de esa luz. O sea, todavía no sé cómo voy a lograr para que se vea bonito todo. Pero de alguna manera lo hago, me gusta, ¿no? Se ve bonito el fondo. Me podría poner allá atrás del fondo. O no sé, chicas, yo ya miraré cómo hago. Me sirve también para los deditos de ropa que les hago, de moda. Entonces, para que ilumine bien, porque es que siempre me choca cómo se ve oscuro. Pero bueno, a ver qué pasa.